Hola, bienvenidos una vez más aquí, como todas las semanas. Estamos en hashtag Enciérrate. Ya saben, este programa semanal de que empieza a las 11 de la mañana. Y pues bueno, que realmente está hecho para y por usted, bueno, por los fotógrafos, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, José Cano, que luego ya apenas arrancamos y ya hizo parte de la trifecta. Recuerden que la trifecta es darle me gusta, darle compartir para que más personas se enteren de todo esto que estamos haciendo y sobre todo pues que aprendan y les pueda servir pues para todo lo que hacen, ¿no? Y por otro lado, saludar, ¿no? O sea, también porque muchos luego ya he visto, ya los conozco, ya nada más se conectan, lo ponen a escuchar como si fuera un podcast y no interactúan. Y la verdad es que lo padre y el saborcito de estos programas es justamente eso, que ustedes puedan escribir todas las dudas, todos los comentarios, etcétera, y ya saben que aquí los leemos todos o casi todos, ¿no? Entonces, bueno, Jorge Aguilar, gracias por darle ese me gusta, precisamente, muy bien. Rigoberto dice buenos días a todos. Diana Rawls dice buenísimo y maravilloso día. Saluditos desde Puerto Vallarta, exacto. Muy bien, mi estimada Diana, José Cano y Rigoberto, muy bien. Entonces, pues vamos a arrancar porque el día de hoy tenemos a una pareja de invitados que la verdad están haciendo cosas increíbles, que bueno, ya estuvieron viendo justamente una probadita aquí de este lado. Y mira, Dayana sí cumplió luego con la trifecta. Muy bien, Dayana, exacto, tú bien. Pero bueno, entonces, vamos a leer, ya saben, un poquito una breve introducción de nuestros invitados y vayan preparando justamente todas las preguntas que quieran hacerles, porque la idea, ya saben, es que este programa sea para que podamos exprimir precisamente a nuestros invitados, ¿no? Sáquenle toda la información posible. Y pues bueno, dice por acá Alejandra Villa, muchos saludos, estoy bien ocupada, pero paso a saludar. Tú muy bien, Alejandra, esa es la actitud, o sea, porque es como, nada más dense 5 segundos, escriben y ya se ponen a escuchar nada más, no lo sé. Pero bueno, tú muy bien, Alejandra Villa. Luisa Pérez dice, saludos desde San José Iturbide, Guanajuato. ¡Guau! ¡Cómo extraño ir a Guanajuato, la verdad! Saludos, Luisa. Jorge Aguilar Díaz, saludos a todos desde Puebla y excelente programa como siempre. ¡Ah! Muchísimas gracias, mi estimado Jorge Aguilar, tocayo. Qué bueno que te guste. Y mira, ahora sí están saludando todos. Muy bien. Ángel Pérez dice, buen día y saludos desde Coyotepec. ¿Dónde es Coyotepec? México. ¡Wow! Eso sí, creo que en Querétaro. No sé, me suena como que es Querétaro, pero no estoy seguro. Ahí confírmame, mi estimado Ángel. Y pues bueno, vamos a pasar entonces porque ya saben que el tiempo se pasa volando. Esta horita de programa se va como agua entre nuestras manos. Así es que vamos a leer un poquito la introducción de nuestros invitados. Entonces, dice... Madre Santa nace en julio del 2015. Ambos siempre estuvieron trabajando en áreas publicitarias. Max, en la parte más técnica y desarrollo de áreas de calidad, es quien se encarga de la toma y del retoque digital de cada foto de ellos. Es publicitario, diseñador gráfico y especialista en retoque digital. Su rol principal en Madre Santa es el trato con el bebé newborn y el arte de la foto, retratos fine art y concept art. Madre Santa se puede resumir en una sola frase: el amor en todas sus formas. ¡Ah! ¿Qué tal? Ok, bueno, ahorita les vamos a preguntar acerca de eso, ¿eh? Pero bueno. Sol Sinali Giuntini es decoradora, licenciada en Bellas Artes, fotógrafa, y Maximiliano Acosta Berrier es licenciado en Publicidad, diseñador gráfico, artista digital. Y bueno, tienen algunos premios, ahí les va nada más algunos de los que han ganado, ¿no? Entonces dice Top 5 Baby Photo Awards en el 2017, han sido jurados en AFNS Awards en el 2017 y mención de honor en People, wow, dice People Portraits más bien, Siena International Photo Awards 2017, ok, ok, es que... aquí Cristian me la complicó porque me puso toda la información aplastada y no, entonces, ok, bueno, ya. Tendré que decirle a Cristian, pero Cristian ya se desconectó ahorita, pero bueno, en fin, dice por acá, han sido jurados en Smile 2018, disertantes en Smile 2019, disertantes en Magia Chile 2020 y disertantes en Magia Guatemala Online 2020 también, y talleres los han dado en Argentina, en Chaco, Salta, Neuquén, Córdoba, Misiones y
Buenos Aires. Y internacionales han estado en Paraguay, México y Chile. Entonces, ahí está. Eso es un pequeño resumen. Recuerden que la verdad, ahorita vamos a platicar más con ellos, pero creo que con esto se dan una idea de que sí saben de lo que han estado trabajando y pues bueno, lo pueden ver también un poquito en las fotos. Entonces, bueno, preparémonos por acá comentarios. Dice Ángel Pérez, dice, buen día, saludos de Coyotepec, México. Dice, ese estado de México, al norte de la Ciudad de México. Órale, no lo conocía, mi buen, pero qué bueno que estés conectado. Y pues vamos a pasar directamente ahora sí con nuestros invitados porque pues yo tengo ya muchas dudas. Entonces, queremos exprimirlos, así es que déjenme paso en 3. 2, 1, eso, saludos, ¿cómo están? Madre Santa Foto. ¿No? Entonces, ¿cómo les va allá en Argentina? Bien, muy bien, un gusto. Gracias, por tener la posibilidad de estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Bueno. Hermoso, hermosa la presentación. Se nota la dedicación. Hermoso todo. Un poco trabado porque sí, sí estuvo complicado leer así la información, pero ya, lo logramos, lo logramos. La verdad, me da mucho gusto que estén aquí, que se hayan dado el tiempo. Y pues bueno, yo voy a ir leyendo los comentarios, así que vayan poniendo, etcétera. Pero por lo pronto, en este programa, bueno, iniciamos justamente pues el año pasado, en marzo o abril, no me acuerdo. Pero pues todo fue a raíz de la cuarentena, ¿no? Entonces una cuarentena que ya llevamos más de un año encerrados, entera, que bueno, ya todo el mundo acá al menos ya empiezan a salir y es con esta nueva realidad, ¿no? Que también todo el mundo tenemos que pues irnos adaptando, pero por lo mismo que nos llamamos hashtag enciérrate en lugar de encierra, bueno, sí, se entiende, creo. Pero bueno, porque estamos en la Sierra de Puebla precisamente y algo importante es que ustedes nos cuenten precisamente cómo han vivido pues toda esta experiencia, porque es algo que los nietos les platicaremos y así, ¿no? Porque ha sido una etapa bien difícil a nivel mundial. Entonces, ustedes, ¿cómo, qué tanto les pegó, ¿no? Los tiró al piso, los pateó en el piso, etcétera. Y si ya empezaron a levantarse, ¿qué han hecho al respecto? ¿Cómo se han estado adaptando? O sea, cuéntenos un poquito al respecto de todo esto. Y después ya nos vamos un poquito de su historia y de la parte más personal. Pero normalmente iniciamos con esto. Y antes de que me contesten, Belén Medina, gracias. Y dice buen día desde Monterrey. Entonces ya vimos que tenemos a gente de todo el país. Y no sé si hay ahí alguien de otros países. Recuerden que también siempre rompemos barreras internacionales, pero necesitamos que nos lo digan porque si no, pues cómo sabemos, ¿verdad? Entonces, en fin, van. O sea, ustedes, ahora sí. Ah, es que se está Bueno. trabando un poquito, espera. ¿Empiezo? ¿Comienzo? Sí, nada más se trabó Bueno, tantito, la pero realidad. sí, van. Bueno, la verdad es que te escucho y es como si me estuviera escuchando a mí misma, en el sentido de. La verdad es que sí, que al principio fue como que nos noqueó de alguna manera. Fue como un knockout. Nos caímos al piso con esta cuarentena en el sentido de mezcla de emociones. Un día nos encontramos y dijimos, ¿qué es todo esto? Porque la verdad es que o sea, era inimaginable toda la situación. Nosotros vinimos en febrero del año pasado de dar un congreso en Chile y en el aeropuerto había como controles y ya medio como que nos llamó un poco la atención cuando llegamos acá en la Argentina. Era como todo, como mucho más light y entonces dijimos, bueno, a lo mejor esto no nos va a tocar tan de lleno, pero bueno, finalmente en marzo del año pasado, para ser más exacta, el 14 de marzo, que cayó un viernes, si mal no me recuerdo, ya nos quedamos adentro, toda la familia, porque aparte son fechas, viste, como que te marcan mucho.
Nos quedamos adentro toda la familia. Nosotros con Maxi somos papás de 3 hijos adolescentes. Y nos quedamos adentro y imaginamos que iba a ser por un ratito, por decirlo de alguna manera, y finalmente comenzamos a tener nuestra primera sesión formal en nuestro estudio en diciembre, o sea que fueron meses largos 9 meses de estar adentro. 9 meses. Y todos juntitos, todos, como decimos acá, todos amuchados, bueno, y a partir de ahí nació todo esto de, nosotros tenemos la suerte y la no suerte, digamos, hay muchas veces que tiene sus pros y sus contras de tener nuestro estudio, que es muy chiquitito, en nuestra propia casa. Entonces, con lo que tenemos fondos, todo, es como un rasti, siempre decimos, es un lugar muy chiquitito, pero que lo tenemos como muy bien aprovechado y estamos acostumbrados a trabajar principalmente en ese espacio que literal es menos de 2 metros por 2 metros. O sea, 3 metros por 3 metros. Sí, sí. En el espacio donde hicimos esta serie de fotos. Yeah. Y entonces, la verdad es que nuestro trabajo principalmente tiene mucho que ver con el contacto con las familias, con el contacto con los bebés recién nacidos. Y entonces nos parecía una que era... Una de las partes. Claro, entonces... Porque en realidad nosotros tenemos como una... Ustedes lo han visto, una variedad de servicios que brindamos. Entre sí. ellos, obviamente, lo que es la fotografía familiar y la fotografía de recién nacido, maternidad, infancia, pero también nosotros hacemos mucho lo que es retrato, lo que es portrait fine art, lo que tiene que ver con fotomontaje creativo... mezcla a veces de fotografía con ilustración. Entonces tenemos un mix bastante amplio de servicios que tenemos disponibles. Sí, de hecho, al ratito vamos a compartir sus redes sociales y debo decir que sí fue así de... ¡Achis! ¿Cuántas cuentas? Entonces, prepárense porque el día de hoy van a seguir precisamente a varias cuentas, porque justamente eso que dicen, ¿no? O sea, ofrecen varios tipos de servicios que la verdad están increíbles, ¿no? Entonces, antes de que continúen un poquito platicándome nada más rapidísimo, Juan José Esparza, muchas gracias. Porque no sé si lo recuerden, pero pueden donar precisamente estrellas aquí en Facebook para que nos apoyen a nosotros como Foto en la Sierra para seguir con este programa que ya llevamos pues más de un año, más de 80 programas, más de 80 fotógrafos entrevistados por acá, nacionales e internacionales, entonces para ustedes, ¿no? Entonces muchísimas gracias, Juan José, por esas 50 estrellas que nos donaste, la verdad se agradece y dice saludos desde Aguascalientes, México, muchísimas gracias. Y pues la verdad es que eso nos motiva a seguir, ya saben, no importa si sean poquitas o muchas estrellas, la verdad es que todo suma y todo ayuda, así es que muchas gracias. Y Raquel Baeza dice, hola, buenos días, abrazos desde Monterrey, México. Mira, hay varios de Monterrey, saludos al norte, pero bueno, ahora sí, entonces, pues empezaron justamente esto, ¿no? Como que a diversificar y todo esto, bueno, hasta diciembre fue que empezaron con trabajo. Y de ahí ya ha seguido, como agarró ritmo o ha sido un sub y baja. En realidad como durante ese periodo nos tomamos un tiempo para evaluar, las posibilidades que teníamos en cuanto a cómo podíamos continuar con nuestros conocimientos, o sea, cómo podíamos desarrollar algo que pudiera servir para poder seguir, obviamente, teniendo ingresos, pero también a su vez pudiendo estar en contacto con lo que nos gusta y amamos. Entonces, creo que recién empezamos en junio del año pasado, o sea, en marzo empezó el confinamiento. Acá en la Argentina fue un confinamiento muy largo, por eso fueron muchos meses estrictos, ¿no? Y entonces ahí empezamos a evaluar diferentes alternativas y entre ellas, bueno, empezamos a evaluar la posibilidad de rearmar nuestra plataforma web para poder hacer cursos online. Nosotros siempre dimos cursos presenciales y no teníamos armado nada online, pero tampoco queríamos que fueran paquetes cerrados que pudieran incorporar, sino que pudiéramos tener la posibilidad de tener el ida y vuelta con el colega, o sea, de que no fuera un paquete cerrado, sino que fueran cursos que generalmente... la mayoría de nuestros cursos del año pasado duraban tres jornadas de a veces 3-4 horas por día
y donde tratábamos de hacer un proceso lo mejor posible. Para eso tuvimos que reformular nuestra plataforma, los contenidos, cómo realizarlo. Bueno, fue un aprendizaje para nosotros y también nos permitió también abrirnos con mucha gente que desde otros países, como México, que mucha gente de allí ha hecho los cursos el año pasado, nos permitió compartir con mucha gente y también lo que estaba viviendo en cada uno de sus países con esta situación. Así que fue un reinventarnos durante el año pasado y a fin de año recién cerramos el tema de los cursos momentáneamente online para ver si a futuro podíamos volver con nuestros cursos presenciales, que siempre los tuvimos, y empezamos de vuelta a trabajar con nuestros clientes en nuestro estudio. Pero bueno, la verdad es que es siempre como una posibilidad para acercarnos, digamos, a la gente, a nuestros colegas de otros países, donde de esta manera virtual siempre existe la posibilidad y nos acerca. Entonces es como que está siempre esa posibilidad abierta, pero bueno, también estamos viendo qué es lo que va a pasar de ahora en más y bueno. Si se puede viajar, obviamente mucho mejor, pero también tenemos esta alternativa online que está buenísima y hay que aprovecharla. Claro, la verdad es que sí es algo que ya se venía dando, pero el COVID fue así de, a ver, ¡pum!, evolucionen. Y ahora Muy sí. pasen a la parte online todos, si no, ahí se van a extinguir. No, la verdad es que sí creo que esa es una filosofía que yo tengo, ¿no? De todos tenemos que adaptarnos siempre, porque el que no se adapta se extingue, ¿no? Entonces, qué bueno que lo Totalmente. hicieron, qué bueno que lo hicieron. Y ahorita vamos a ir compartiendo también su página web y sus redes sociales, nada más. Igual antes de continuar con esta parte, mi estimada Diana Rose, wow, una vez más, muchísimas gracias porque como que ya se inspiraron, ya nos donó 500 estrellas, entonces muchísimas gracias Diana Rose, se agradece mucho, en verdad, muchas, muchas gracias. Y dice ella, gracias por todo su trabajo, ¿no? Entonces, es bonito cuando nos hacen esos detalles, se siente bien padre. Pero bueno, fíjense qué importante, y con lo que nos están platicando ustedes, de qué importante es adaptarse a pesar de lo que pase, ¿no? O sea, esta pandemia a nivel mundial, a nosotros fue así de, ok, viene, no sabemos cuánto iba a durar, pero fue así, pues aprovechamos, y si vamos a estar encerrados, pues mejor de una vez le sacamos jugo al internet, ¿no? En su caso, igual, o sea, fue así de, bueno, ok, vamos a estar encerrados. Un buen rato, ¿no? Entonces, ¿cómo le sacamos igual jugo al internet? Que son nuevas herramientas y que muchos tal vez nunca lo habían ni considerado ni nada, pero qué importante es decir, bueno, a ver, hay que aprender y al final de cuentas, en una de esas se convierte hasta en la fuente principal, no lo sabemos, ¿no? Entonces, depende cómo lo manejen, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ustedes, ¿cómo han sentido esta manera de hacer negocios, ¿no? De la parte online. De su ingreso, por así decirlo, se ha vuelto como 50-50 o sigue siendo más la parte presencial, digamos, o cómo se ha manejado. Sí, te comprendo. No, nosotros en realidad, obviamente que también hay otra parte que como no tengo, o sea, Sol también tiene una boutique de productos principalmente orientados a los fotógrafos, pero también productos de decoración hacia clientes, o sea, clientes no fotógrafos. Entonces, también eso, durante ese tiempo, le permitió a Sol armar mejor esa boutique con sus productos que son desarrollo propio y generar mucho mayor venta a nivel online. Entonces, en realidad, por eso, lo que yo creo que a nosotros, lo que puedo decirles es que a nosotros nos sirvió, y de hecho desde el primer día, desde el día uno que creamos esta marca Madre Santa, fue saber que iba a ser, por eso después te cuento, ¿no? Pero no iba a ser solamente un producto o servicio, sino una diversidad de productos. Creo que el secreto está en eso, en la diversificación, porque eso te permite, inclusive por estacionalidades o situaciones, tener a veces que una pata de tu servicio sea más importante en tu facturación que otra vez.
Algunas son más estables y algunas dependen de ciertas estacionalidades o contextos. Y el tema del online, en realidad, nosotros ya teníamos a través de la boutique venta, lo que sí se fortaleció, y los cursos, en realidad, los podríamos haber continuado este año, pero como nosotros, de la manera que por lo menos nos gusta brindar los cursos, demanda mucho tiempo de preparación cada curso y cada que damos, no nos permitía este año, si queríamos empezar a trabajar de forma presencial, tener las dos cosas solapadas por cuestión de tiempo. Pero en realidad, esta mitad casi de año que estamos ya nuevamente transitando, a partir, digamos, de después de julio, si todo, vamos a ver cómo está el panorama y cómo sigue todo, la idea es brindar, armar un online que sea bien específico para ciudades que están lejos y que no pueden venir a la Argentina por este tiempo, porque la verdad es que nos han preguntado si volvíamos con los cursos online y la verdad es que son súper completos. O sea, la verdad, nosotros nos gusta principalmente que tenga tres módulos, que es el de color, composición, y el otro que puede ser de fotomontaje o de portrait. Entonces están esas tres opciones que están en un solo curso y que finaliza con lo que es la toma y la edición, que de hecho todas estas fotos, la mayoría de estas fotos están hechas así en esos cursos. Ok, a ver, voy a pasar, porque como ya estamos hablando mucho de eso, vamos a pasar ya a compartir pantalla de su página, porque veo que tienen página web y ahorita vamos a ver todas sus redes sociales. Entonces, en ese sentido, ¿qué les ha funcionado más? Las redes sociales, que veo que están manejando principalmente Instagram, ¿no? ¿Les ha funcionado más eso o más su página web? ¿Cuál creen que, y por qué, no? Bueno, en realidad lo de la página web siempre, y este me parece que es algo como para tenerlo en cuenta, para nuestros colegas también está buenísimo, a lo mejor uno nunca hace hincapié en lo que es su página web, pero como siempre decimos con Maxi, que hay dos cosas que generalmente la gente no cambia, o es como el número de teléfono de antes cuando tenías teléfono fijo de tu casa que te daban un número y era eterno. Bueno, lo mismo con esto. Nosotros tenemos nuestra página web que tiene acceso cualquier persona y también hacemos mucho hincapié en que en la página web la calidad de las fotos son increíbles y que se puede ver un trabajo de una manera diferente a lo que se ve en lo que es la inmediatez de las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o lo que sea. Ahí en esa página web está todo abordado lo que es nuestro trabajo y está todo segmentado por diferentes propuestas. Y el tema también, el tema del mail también lo tenemos, porque generalmente cuando tenemos que informar algo usamos como nuestra base de datos de nuestros clientes o colegas y nos comunicamos siempre de esa manera. Y son dos cosas que son súper útiles, una para brindar información o si hacemos alguna promoción o algo por el estilo, y la página web es algo que nos parece que es súper útil y que siempre está vigente en lo que es la vida diaria de las personas. Ya. ¿Ibas a decir algo? Igual también te iba a comentar algo. En realidad también depende mucho de los países. Nos hemos encontrado que hay países que todavía Facebook es muy importante o de mayor uso que en otros países, que capaz Instagram es más usado. Entonces, hoy por hoy es importante todas las redes en sí. E inclusive en nuestro país, en el interior del país nuestro, se usa más Facebook que acá capaz en la capital, que se usa más Instagram. Pero esto es muy dinámico, va cambiando. Entonces también es muy importante ir readaptándose en las redes, que obviamente eso lleva trabajo, pero como dice Sole, la web es algo que siempre existe y sirve como base para poder potenciar la identidad de marca y poder llevar al cliente y fidelizarlo, o poder desarrollar
plataformas online de venta de productos y también linkearlo obviamente con el Instagram. Y también algo que mucha gente capaz no lo usa mucho, pero que también sirve mucho, es el tema del mailing. Si uno ya tiene su base de clientes, el mail, como dice Sole, la gran mayoría, por lo menos que nosotros vemos, tiene el mail de siempre. En muy pocos casos cambia. Entonces, también es una herramienta súper potente para poder llegar a esos clientes que uno ya tiene. Claro, sí, al final de cuentas son distintos canales de comunicación y habrá quien prefiera el Facebook, habrá quien prefiera el Instagram, habrá quien prefiera el correo electrónico. Entonces, pero como marcas y como empresas, creo que sí es importante eso, ¿no? Atacar varios canales, ¿no? Así como decían, de diversificar incluso los servicios, ¿no? O sea, porque sí creo que eso te da mayor oportunidad ante pandemias como la que acabamos de pasar, ¿no? Pero porque creo que aquí es importante, y es un tema de debate, y me gustaría ver también qué opina la gente, o sea, pongan en sus comentarios, ¿no? En este sentido, porque antes de la pandemia, pues había una tendencia de sí, y especialízate, escoge un estilo de foto y vuélvete el mejor en ese tipo de fotos, y destaca, y ya sabes. Y ahorita, por ejemplo, es como, bueno, es bueno que también no nada más seas una foto, no sé, foto de producto o foto de bodas, sino que realmente sepas hacer varios estilos, ¿no? A fin de cuentas son fotos también, ¿no? Pero bueno. Perdón, me olvidaba, para sumar, que también pasó, porque en realidad que empezamos también a trabajar mucho, y principalmente en pandemia, también con marcas haciendo fotografía de producto. Y hablando también, claro. O sea, en algunas marcas que están relacionadas con productos de bebés, de ropa, pero también nos ha pasado de marcas de comida. Obviamente que eso tiene que ver con algo que Sol y yo veníamos antes de tener Madre Santa, también que estuvimos relacionados con la publicidad y con lo que es la fotografía de producto. Pero también fue una herramienta, una alternativa. O así como también actualmente damos asesoramiento, consultoría en marketing a algunas marcas, eso también, o sea, es como que por eso Sole dice que Madre Santa es como una miscelánea de oficios combinados de los dos, en las cuales, por eso hoy estamos en la duda si somos fotógrafos o somos creadores, claro, o somos creadores digitales actualmente. Claro. Es como algo más amplio. Creo que es un término que hoy se empieza a cambiar, porque no es solo la fotografía, es uno de los recursos que tenemos hoy en lo que tiene que ver con la comunicación de imagen. Pero creo que hoy, si nos tendríamos que definir, somos más lo que sería creadores digitales. Claro, ustedes son de los míos. No, la verdad es que en mi caso, por ejemplo, yo me manejo más como cuando me preguntan, ¿y qué es lo que haces? Digo, soy artista digital. Así. Ya más fácil, porque justo en mi caso, por ejemplo, hago 3D, ¿no? Efectos visuales. Y fotografía, como dices, es una parte de, ¿no? Entonces, que complementa y te ayuda incluso a las demás y así. Y al ser artes, pues la verdad es que también todas se complementan. O sea, lo que aprendes en una, lo puedes aplicar en la otra y viceversa, ¿no? Entonces, está padre, ¿no? Y me da gusto que ustedes, en verdad, los entiendo perfecto, porque justo también tengo una agencia donde ofrecemos soluciones integrales, porque en efecto ya es como, es más fácil incluso para el cliente llevarlo de la manita, ¿no? Y sin que tenga que estar buscando, a ver, necesito un diseñador, necesito un abogado, necesito alguien que me haga mi página web, necesito. Entonces le decimos, con nosotros lo tienes todo. Sí, ¿no? Pero creo, es más, espectacular. Salió una nota de una universidad que la vi ayer, después cualquier cosa les paso el link, donde habla justamente de que las empresas que hoy dan servicios integrales y que se han adaptado a lo digital crecen 4 veces más que las que no. Creo que hoy tiene que ver mucho con eso. Y vos sabés que yo hace más de un año que estoy incursionando, todavía me falta, no sé si has visto algo, en lo que es la ilustración digital y principalmente en el concept, con lo cual los concept trabajan mucho con los modeladores 3D también. Claro, de hecho, igual yo saco mucha inspiración porque estoy todo el tiempo buscando
artistas conceptuales que veo ilustraciones que digo, wow, ¿cómo se les ocurre este? Y lo que me gusta es agarrarlo y decir, voy a hacer la versión ya en 3D y así, ¿no? Entonces, Qué sí, es bueno. para. ¿Eh? Aparte es un mundo nuevo también. No, es un Es mundo en increíble. realidad que yo siempre les digo, nosotros tenemos hijos adolescentes y que están en el mundo del entretenimiento, en los jueguitos principalmente y el cine, que en realidad hoy todo lo que tiene que ver con esa industria del conocimiento y digital es lo que está y se viene y es lo que sigue en funcionamiento siempre. Claro, o sea, la verdad es que mira, yo lo que veo es que incluso la tendencia que viene, ¿no? Ustedes ya me dirán si ya la han estado también viendo o explorando incluso, pero ya en la fotografía, por ejemplo, la idea es empezar a mezclar la animación, ¿no? O sea, de que ya no sea una Sí, foto fija, realidad sino virtual. ya sea realidad virtual o incluso, por ejemplo, el que trabajas tu foto y le puedes dar una profundidad, es decir, jugar con la paralaxia, entonces que tú Exacto. ya no nada más ves por ejemplo, al bebé ahí, ¿no? Sino que Sí. realmente el bebé se siente separado del fondo, algo por el estilo, ¿no? O incluso que tú puedes, como con la cámara, adentrarte en una foto y sentir una profundidad, ¿no? Entonces, e incluso una foto que estés así y que se pueda animar. Sí, Entonces. eso es lo que se viene, coincido. Yo soy bastante tecnócrata y me gusta investigar y todo lo demás, y creo que también a futuro, por eso es el poder yo creo que es de adaptación y no dejar lo que uno hace, pero sí adaptarse rápidamente. Creo que viene a futuro el tema también del holograma, la realidad virtual, inclusive hoy hay artistas que empiezan a ilustrar con realidad virtual. Sí, avanza muy rápido Claro. todo eso. Exacto. Y La al final yo industria como lo veo. del contenido también exige cada vez más contenido. O sea, las empresas, si vos tienes agencia, las empresas, los profesionales, requieren aún más de ese contenido porque bueno, les genera mayor ventas, obviamente. Claro. Exacto. No, y la verdad es que esto está impresionante y sobre todo son herramientas, ¿no? O sea, si tú aprendes animación, pues, y lo mezclas con tu fotografía, pues ya puedes destacar por encima de tu área de fotografía nada más, ¿no? O sea, porque no cualquier fotógrafo se dedica también a aprender un poco más de animación o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes también tengan esta visión, esta mentalidad, porque creo que está padre. Y para eso, ahora sí, si quieren, vamos pasando a ver sus Instagrams. Y prepárense a todos los Sí, demás igual. para. Digo, todos los links, recuerden, siempre van a aparecer en la transmisión, en la descripción. Ahí les pueden dar clic para que sea más fácil. Pero bueno, vamos a ir viendo uno por uno. Entonces abran su Instagram y denle seguir en este instante y así, ¿sale? Entonces, por cierto, dice Ángeles B. Daher. Buenos días, saludos desde Chihuahua. Saludos, mi estimada Ángeles. Y recuerden también, si tienen dudas, comentarios, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Alguno de ustedes ha aprendido cosas más allá de la fotografía? ¿Les ha ayudado? ¿No les ha ayudado? ¿Qué les gusta? Pónganlo en los comentarios. Pero bueno, vamos ahora sí al primero que abrí, que es Madre Santa Foto. Así que, por cierto, el nombre, ahora ya lo voy entendiendo, porque es así, Madre Santa, ¿cuántas cosas hacen? ¿O cómo es que escogieron ese nombre? Cuéntenos. Bueno, en realidad Madre Santa nace como un concepto, en realidad principalmente tiene que ver con una historia de vida personal, que tuve una situación de enfermedad de mi papá cuando yo era chica, cuando nos conocimos muy jóvenes con Maxi. Y que tuvo un ACV y estuvo con años largos, digamos, de su enfermedad. Y entonces, en ese momento, como yo, más allá de que ahora vivo en Buenos Aires, Maxi es porteño, puro porteño, y yo soy como muy del interior y soy santafesina. Entonces, en el interior, hace mucho tiempo, generalmente el sostén de la familia, principalmente, era la del papá. Y las mujeres no era que teníamos que mantener, digamos, lo que es el hogar, sino que hacíamos cosas, pero lo hacíamos quizás como más como un crecimiento personal o como hobby. Entonces,
Mi papá en el interior, hay como, vivimos en una zona como agrícola y tenía fábricas de silos y tinglados, que acá es en la Argentina es donde se guarda el cereal. De un día para el otro, cuando mi papá se enfermó, somos una familia de mujeres y quedamos o sea, como A cargo. a cargo, digamos, de toda la situación. Entonces, en ese momento fue como que nos arremangamos y nos hicimos cargo de la situación y sacamos obviamente adelante a a la familia y principalmente a mi papá, que después vivió varios años y bueno, hasta que pudo, se rehabilitó todo, pero bueno, la verdad es que no la pasamos bien, la pasamos bastante mal y después finalmente fuimos padres de nuestros niños y yo siempre fui así como muy Susanita por elección y sentimos como, soy re Tana y tengo como la familia Tania, así. bueno, familia italiana, de los Sinali Sí. Giuntini, lo habrán visto, que es. Entonces la mamá siempre, de hecho, o sea, igual acá en la casa de mi suegra también. Bueno, acá en la Argentina, la madre, porque capaz por mucha descendencia italiana, la madre tiene mucha fuerza, es muy matriarcal y tiene mucho. Es más, el día de mayor venta, por lo menos acá en la Argentina, históricamente siempre es el día de la madre, más que cualquier otra fecha. Entonces, acá Madre Santa en realidad juega con esta dualidad de la santidad de una madre que se encarga de toda su casa, de ser la jefa de hogar y a su vez de esa lucha y esa fuerza que tiene para llevar adelante los problemas a veces económicos o de lo que sea. Y nosotros queríamos que nuestra marca tuviera algo que ver con nuestra historia, pero también que representara a la gente que iba a estar atrás. En este caso, en muchos casos, cuando empezamos con la fotografía de bebés y maternidad, con las madres, que las representara y donde nosotros no fuéramos los protagonistas, donde no fuéramos el centro de la marca, sino que la marca tuviera Okay. valores que tienen que ver con valores más profundos. Ya. Wow, pues qué padre, qué Pa padre. Y que la marca, perdón, y que la marca también nos diera la posibilidad a futuro de poderla llevar a distintos productos y servicios, o sea, siempre dejando la misma base de valores, pero que se pudiera adaptar. Y también hago un paréntesis, o sea, la verdad es que somos muy devotos de la Virgen María también y creo que es como que el concepto cerraba por todos lados. Igual, no necesariamente tiene que ser una madre el sostén de familia, puede ser pueden ser una pareja como sea, abuelos, o sea, pero principalmente que el amor, como dice ahí Madre Santa, el amor en todas sus formas, o sea, mientras haya amor, no importa cómo sea, ese es el fin, eso Claro, hay queríamos. veces que, o sea, hay dos mamás, dos papás, abuelos, tíos, acá, o sea, hermanos. La realidad es que nosotros tratamos del concepto de familia, de unión, sí. Sí, de eso. De eso. Wow, pues qué padre que la verdad, como dicen, pues sí tiene una razón de por qué pues escogieron ese nombre, ¿no? Y que ha ido evolucionando también, pero que abarca muchísimo, ¿no? Entonces, qué padre. De hecho, les iba a decir, y regresando un poquito al tema de las redes sociales, quiero creer que empezaron con una cuenta y después fueron diciendo, no, es que ya necesitamos otra, y luego otra, y luego otra. ¿La primer cuenta fue esta de Madre Santa Foto o sí? Porque Sí, incluso en viendo el realidad. muro, perdón, perdón, nada más rapidísimo, viendo el muro veo que sí ponen fotos o han puesto fotos tanto personales, ¿no? Como de, por ejemplo, aquí vi un dibujito, mira que supongo que lo hizo alguno de sus hijos, ¿no? Somos nosotros, la familia. Ajá, exacto, porque son ustedes, ¿no? Alguno de ellos lo hizo, no sé. Pero está increíble. Entonces. Ese dibujo lo hizo nuestra hija y creo que el texto que acompaña tiene que ver un poco con esto no sé si empezamos, no sé qué dice, pero hay un par de dibujitos no sé si es este o en otro que comentaba esto del encierro. Bueno, hay muchos posteos con respecto a esto,
en este último tiempo, pero Madre Santa Foto es como dijo Maxi antes, una miscelánea de cosas y muestra, siempre digo, o sea, que más allá de que nosotros, bueno, somos fotógrafos, creemos uh-huh. que somos fotógrafos, tiene que ver con que, siempre digo que muchas veces la gente, a ver, ¿cómo lo explico? Somos, más allá de que somos fotógrafos, también somos personas. Y entonces, aunque parezca algo obvio, digamos, queríamos de alguna manera humanizar nuestro Instagram y que conozcan quienes están detrás de Madre Santa. Claro. Y también mostrar un poco cómo es nuestra vida cotidiana, las cosas que hacemos. Es como un mix de mil cosas de nuestra vida diaria, de lo que es nuestro trabajo y de lo que es nuestra familia. Lo que sí, nos dimos cuenta que después, cuando ciertos clientes se querían contactar específicamente por un servicio, les era dificultoso poder ver rápidamente el portfolio. Entonces, de esa manera, decidimos, cada vez que nos llega una consulta específica, derivarlo directamente a donde puede ver, o sea, la página web, obviamente, pero derivarlo al Instagram, donde puede ver el desarrollo del portfolio específico a ese servicio o producto. Más que nada por eso. Es difícil en el sentido que no tenemos solamente por eso un producto o servicio, pero queríamos Madre Santa Foto primero mantenerlo. De hecho, quedó Madre Santa Foto, hoy no sería foto, solamente sería Madre Santa, no sé. Madre Santa. Sí, pero bueno, quedó desde el principio, o sea, y quedó así. Y más que nada por eso. Después. Madre Santa Creativa. Hoy igual creativa, la mayoría de la gente se contacta por aquí, pero nosotros lo reorientamos, por decirlo. Ya, no, súper bien, súper bien. La verdad es que justo eso fue lo que me llamaba la atención, ¿no? Porque normalmente, igual, las tendencias que. Importantísimo, todo el mundo tenemos que aprender a adaptarnos, es lo que el tema que ahorita hemos estado sacando bastante, ¿no? Pero pues sí, ustedes empezaron con esta cuenta poniendo como cosas personales, etcétera, pero los mismos clientes también de repente les hacían, no sé si les decían o cómo, pero por eso decidieron crear otras cuentas ya más con portafolio así, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente. Entonces, bueno, primer cuenta, síganlos, Madre Santa Foto, que próximamente cambiará a Madre Santa Creativos o Madre Santa algo. ya veremos. Pero... Te invitamos a que vos le pongas el nombre. O que la gente tire un nombre. Exacto, den idea, lluvia de ideas, así es que pongan ahí cuál sugieren, cómo creen que sería ideal que quedara Madre Santa qué, ¿no? O solo Madre Santa, ¿no? También podría ser. Entonces, pero bueno, la siguiente cuenta vamos a pasar es Madre Santa Newborn, ¿no? Entonces, asumo pues que aquí vamos a ver puro recién nacido y en efecto, ¿no? Muy bien, entonces... esto fue para, yo creo que justamente si alguien les pedía informes, oye, es que quiero ver, bla, bla, decías, ah, mira, chécate este Instagram, ¿no? Dependiendo de lo que les preguntaran, ¿no? Entonces, y esto a raíz de que tienen varios servicios. Ahora, los que están viendo seguramente luego van a decir, ah, es que si de por sí con una sola red es trabajoso, imagínate con más, ¿no? Entonces, en ese sentido... Bueno, ustedes están juntos, trabajan juntos, ya son dos, no solo uno, ¿no? Pero solo ustedes dos administran todas estas páginas. Sí, en su momento. Sí, la verdad es que la administramos entre los dos, pero principalmente la que Maxi es como más se ocupa más de la parte administrativa, digamos, de lo que es Madre Santa y lo que es Instagram y contenido, lo vamos planificando entre los dos, pero generalmente me encargo yo de que quede un feed armónico y bla, 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 pero... la idea es que también tomarnos las redes, Madre Santa Foto siempre está activa ahí, o sea, tratamos siempre de ser prolijos en ese sentido, pero también somos, como dije antes, somos humanos y en algún momento no se puede estar todo el tiempo ahí al palo, atrás de las redes, entonces...
tratamos también de ser cuidadosos en ese sentido y o sea... Perdón, que es Digital Art, acá ves que hay trabajos también que son de ilustración digital, de concept, que en realidad también, hoy también permite también acceder a otro tipo de cliente. También nosotros buscamos inclusive poder desarrollar, que de hecho tengo ya un trabajo que tengo pendiente, de empezar también a poder tener clientes que requieran trabajos de ilustración digital. Es poder adaptarnos nuestro negocio también a distintas alternativas y también a las cosas que nos gustan. Tratamos de ser prolijos, voy a terminar el concepto de antes, tratamos de ser prolijos, pero sin volvernos locos. O sea, la idea es esa, porque yo siempre soy de las que piensan, a ver si vos pensás lo mismo o si la gente... quiero que nuestra cuenta siga siendo, digamos... Orgánica. Nuestro público es muy orgánico. La verdad es que hoy en día Madre Santa crece del boca en boca y de las recomendaciones y de la gente que realmente le gusta estar en nuestra cuenta con lo mucho o con lo poco que ofrecemos. La verdad es que a partir de que todo empieza a mejorar, obviamente uno puede poner más contenido, más información y todo lo más, pero lo vamos viendo todo el tiempo, eso, de qué manera aportar a la cuenta. Pero no es que somos de pagar mucha publicidad ni nada por el estilo, porque, bueno, más allá de que sí, que es un costo mensual o quincenal o como lo manejes, que hay que tenerlo, digamos, la verdad es que hemos tenido la experiencia de que hemos pagado al principio de todo y después cuando quizás un mes no teníamos mucho dinero para pagarlo, se venía abajo la cuenta, entonces era volver a remar y todo lo demás. Entonces tratamos ahora de estar así como en una meseta, que subimos seguidores, pero aportarle contenido y más allá de que sabemos que cuesta muchísimo la parte orgánica de Instagram, seguir apostando un poquito a eso. Mira, yo capaz acá es algo que obviamente capaz es para un debate largo, ¿no? Pero el tema es que hoy también esta situación, por ejemplo, yendo a Instagram, te hace muy dependiente de Instagram el tema de su algoritmo, de cómo pautar para que supuestamente lograr visualizaciones, etcétera. Obviamente que es el camino más corto, pero también te genera una dependencia total al sistema, a la plataforma. Y yo creo en caminos más largos, a utilizar la plataforma, aprovechar el algoritmo cuando es útil, pero no volvernos locos, sino tratar de ir desarrollando una estrategia o un desarrollo de marca, como quieras llamarlo, capaz más lento, pero que hoy lo vemos, logra resultados mayores en conversión cuando nos contacta alguien. Es debatible, pero a mí amo las estadísticas y obviamente el tema publicitario, lo sigo mucho y me he tenido que readaptar de Facebook a Instagram y en el futuro quién sabe qué. Yes. De hecho, mis hijos hoy están mucho con el Twitch, con los streamers, y bueno, va variando. Lo que sí creo, por eso, que hay que tener no solo volverse loco con las redes son importantes, pero generar una estrategia mucho más amplia en la comunicación. Claro. Wow, no, pues está súper bien. De hecho, veo que también tienen mucho, mucho material justamente de creativo en este sentido de como arte digital y fotocomposiciones. O sea, la verdad, están padrísimas. Y como dicen, nos están ofreciendo esta diversidad, ¿no? Entonces, muy bien. Es como si fueran varios fotógrafos y artistas en uno. Entonces, pues qué bueno, qué bueno. La verdad es que a mí me da gusto esto, porque sí, definitivamente creo que yo les digo, yo me identifico totalmente, entonces está padrísimo, ¿no? Y veo que esta parte de ilustración, o como dices, de arte conceptual y así, está padrísimo. O sea, pueden echarse un clavado, ¿no? Y ver aquí, pues, que esto es hecho a manita, ¿no? Ahí están los brochazos y todo, ¿no? Entonces, no, pues qué padre, y sobre todo que están haciéndolo. Te darás cuenta que soy muy fanático de Star Wars. Soy fanático de Star Wars. Claro, tú muy bien, o sea, si ves. Y otra. ¿Eh?
Otra cosa que te quería comentar, si ves ahí al principio del feed, es que empezamos a desarrollar un producto y servicio que realmente nos empezó a dar mucha satisfacción, que es empezar a ilustrar, nos mandan la foto, a ilustrar con pintura digital los retratos de las mascotas de las personas, que son en muchos casos sus hijos. Y bueno, ha sido una alternativa, por eso también en la adaptación, en las personas que capaz, no solo, o sea, ampliar el público, ¿sí? Y entonces darle la opción de una pintura digital o también del producto impreso en un cuadro. Y así lo mismo con los bebés. Cuando antes vos pusiste la de newborn, también teníamos lo mismo. Hoy tenemos que nos pueden mandar la foto de su bebé, en tal caso que no se anime por el tema del COVID a venir al estudio y quiera tener algo. A veces nos mandan una foto del celular y con eso yo tomo de referencia, fíjate en la primera, y hago una pintura y con los datos de nacimiento de ese bebé. Y bueno, es un recuerdo diferente, un recuerdo digital, artístico, diferente. Claro. ¡Wow! O sea, estos son pinturas, entonces, dicen. Sí, son pinturas. Mira nada más. Bueno, que fíjate, la verdad es que incluso para la parte de fotocomposiciones y cosas por el estilo, incluso en algunos concursos le llaman ilustración digital, porque, o sea, si tú haces este tipo de fotografía, literal, tienes que terminar casi casi pintando muchas cosas, ¿no? Incluso la gente que se dedica a retocar la piel, por ejemplo, termina haciendo, si solo ves la capa, por ejemplo, del Dodge and Burn y cosas por el estilo, dices, no, del micro Dodge and Burn es todo, es más, ahí muestran principalmente el arte de la máscara. Ajá. Sí, hay páginas que muestran los principales artistas retocadores digitales aparte, sí, porque... Exacto, entonces yo lo que veo es que tú pues lo llevaste ya a otro nivel, o sea, donde sí dijiste, pues, quiero también ilustrar, o no sé si tenías también ese background o simplemente por gusto, porque, fíjate, estoy fascinado porque muchos de mis amigos, que también eran fotógrafos, y digo, eran, no porque no sigan tomando y haciendo fotografía, sino que en realidad se ampliaron sus espectros de arte, digamos, y uno de ellos está haciendo fotografía con miniaturas, ¿no? También. Bueno, fíjate ahí, si te das en Digital Art, en un curso que dimos, lo hicimos con una maqueta, que la maqueta la hizo Sole, que es la del doctor Dual Little. Fíjate más abajo. Y también acá, la de la ventana. Esa es una maqueta. Es una maqueta. Y después, si querés, después les podemos pasar el link donde está todas las fotos cuando hicimos la maqueta. Y lo que usamos fue light painting para la iluminación, claro, con una linterna LED. Y eso lo enseñamos en un curso y mostrar que si no teníamos una locación, la podíamos inventar. Entonces, es eso. Bueno, Sole tiene la capacidad que, como ella es licenciada en Bellas Artes, tiene el desarrollo manual para armar toda esta maqueta que ha hecho el piso de madera, las paredes de madera, la textura de la pared, todo con cartón y nos guiamos por una foto de referencia de la película. El modelo es uno de nuestros hijos, que lo vestimos, hicimos la foto en toma con luz LED, con dos luces LED, y después montamos toda la escena, ya con fotomontaje, pero utilizando la miniatura. Claro. Ahí ustedes tienen un gran exponente en esto, que es Félix Hernández. Sí, justo estaba hablando de él. Es un genio. Yo he tenido el gusto de conocerlo aquí en la Argentina, charlar con él, y hemos compartido un montón de... O sea, es un genio. Y creo que es una alternativa que hoy está creciendo, inclusive para las agencias, porque hay veces que es una alternativa para ofrecerle al cliente, cuando es por costos es muy difícil el tema de la locación, generarlo a través de miniaturas, de maquetas, que claro, en realidad existió de siempre, de las películas de Star Wars. Exactamente, o sea, son cosas que ya existían, pero que justamente necesitas ampliar tu visión más allá de solo la fotografía para poder decir, oye, y si hago esto y además esto y lo junto y lo agito, ¿no? Y qué sale, ¿no? Entonces, qué padre, mira, qué padre. O sea, la verdad es que aparte sí veo que ustedes se complementan muy bien. No, y después, la verdad es que... Fíjate, ahí abajo que hay una nena con un oso, también empezar a mezclar cosas más surrealistas como la ilustración y la fotografía, pero bien totalmente... O sea, son
qué sé yo, alternativas que probamos, nos gusta con Sol, somos muy inquietos y tenemos esta mezcla que Sol tiene todo lo creativo, tiene todo lo artístico, tiene toda la idea, el desarrollo, y yo pongo lo técnico. Uf, esto está bien fuerte. La verdad está increíble, y sobre todo se nota que han estado justamente también, pues yo diría jugando, pero es más bien también, o sea, explorar, no nada más quedarte con lo que ya sabes hacer, sino decir, a ver, ¿qué más podremos hacer? Y por ejemplo, esto de mezclar incluso ilustración 2D, o sea, que se note que es ilustración, ¿no? Con exacto, la fotografía, etc. Que se note. Exactamente, ¿no? O sea, creo que está increíble, ¿no? O sea, porque también obviamente otras fotocomposiciones, la idea es eso, que no se note que realmente es una fotocomposición, ¿no? Pero bueno, no, está padrísimo, yo soy muy fan. Pero bueno, y de ahí la tercera, no, cuarta cuenta, porque hay más, todavía hay más. La cuarta es Madre Santa Portraits, ¿no? Entonces, qué bueno, aquí diríamos... Oh. Ahí hay distintas también. Hay cosas, por ejemplo, esa serie que ves de la enfermera, esa la hicimos al principio de la pandemia, que es mi hija, que en realidad es una serie que empezó de una foto que en realidad teníamos descartada de unas tomas que habíamos hecho de prueba, y como una foto descartada al final terminó siendo una serie de tres proyectos creativos en el cual obviamente la mano artística, o sea, el cada boceto de esto, la idea compartida, son de Sole y después llevadas a cabo, o sea, por mí, pero con ella siempre al lado. O sea, esto yo creo siempre que los equipos creativos suman siempre muchísimo más que cuando estamos solos. Claro. Pero bueno, esta serie surgió por la pandemia, o sea, básicamente por eso, y jugando y tratando de pensar qué íbamos a hacer en el futuro. Ya, wow. O sea, y es la misma foto, pero como distintas interpretaciones, si le pudiéramos llamar así, ¿no? Exactamente. ¿Cómo nos sentíamos en ese momento? O sea, sí, igual ahí no está escrito. Creo que ahí no está escrito, pero bueno, en este caso... la representación de los médicos, los enfermeros que empezaban a trabajar en eso, el tema de la falta de oxígeno en el contexto de China donde empezó y donde la está oxigenando un bonsái adentro de un tubo de oxígeno. La otra es una esfera donde está respirando solamente por ahí porque no puede respirar de otra manera. Bueno. Wow. Entonces, pero, ¿y esta y hay cuenta? Una que es, mira, hay una que es una que tiene. Sube para arriba. Hay una que está con una ilustración con un corazón. Ah, ya. Esa tiene nosotros, vive con nosotros hace más de un año, nuestra nuera, que es hipoacúsica. Y ella está oralizada, o sea, lee los labios, no escucha. Ah, okay. Es sorda. Okay. Ya. Entonces ella lee los labios y no se maneja con señas, con lo cual el tema del barbijo era un problema para ella. Entonces, claro. En este caso, este es un barbijo transparente que nos los donó una empresa que los desarrolla acá en la Argentina para que nosotros lo usáramos y pudiéramos, a la vez que estábamos con ella, ella pudiera seguir leyéndonos los labios. Es algo que... está bueno también comunicar porque muchos nos olvidamos, hay mucha gente sorda o hipoacúsica que no se maneja con señas, sino que lee los labios. Y en este caso fue un poco esa representación, una representación de lo que es Nicole para nosotros, que es puro corazón, y bueno, eso, simplemente. Y ahí jugábamos también con ilustración y foto. ¡Wow! Y aparte, qué historia, o sea, la verdad, qué increíble, definitivamente. Entonces, si no le han dado seguir... Ya se tardaron a todas sus cuentas. Oye, porque, por ejemplo, aquí lo que hicieron fue justo como reunir todas estas fotos pues de retrato, ¿no? Que no nada más es de personas, sino también ya pusieron aquí a algunas mascotas, ¿no? Entonces, Digital Art, donde ahí sí dejan volar todo a todo lo que da. Y gracias, Marilyn Escobar, por darle me gusta.
Luego tenemos newborn para todos los que, pues con sus bebés, ¿no? Y la general, la única, la inicial, la que hizo que todo arrancara, ¿no? Entonces, pues muy bien, les iba a decir, ya no me he dado cuenta, ya nos pasa, o sea, todavía me falta hacer y decir algunas cosas y ya nos pasamos de tiempo, porque ya me di cuenta que con ustedes yo podría seguir y seguir y seguir platicando un buen rato. Entonces, por acá rápido comentarios, dice Ángel Pérez, impresionante la imagen y el mensaje del cubrebocas. La verdad es que justo, creo que es una vez más, no solamente se han adaptado el negocio, ¿no? Sino que además también lo que han estado creando, pues también ha sido con respecto a esto, porque a final de cuentas, cuando las personas del futuro vean hacia esta época, pues van a poder ver lo que sentíamos, ¿no? O sea, porque a final de cuentas estas imágenes es eso, ¿no? Transmitir un poco de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ustedes, muy bien, estrellita en la frente, ¡pah! Entonces. Gracias. Igual, si querés, los que quieran fijarse en la página, en el Madre Santa oficial, digamos, Madre Santa Foto, en cada foto de esas, en Madre Santa Foto, hay La historia. como una descripción. En este no, pero en los demás de abajo hay como una descripción de cada uno de esas fotos. Esa foto igual está en Madre Santa Foto, creo que está más abajo, donde explica toda la historia de Nicole. Ay, mira, aquí sí que incluso pusieron como el proceso, supongo, ¿no? Sí, dos alternativas de edición y el original para ver cuál más le gustaba a la gente. Buenísimo. Entonces, recomendarían que principalmente sigan a la cuenta que inició todo, ¿no? Madre Santa Photo. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, antes de continuar y hacer el cierre de la entrevista, voy a hacer lo más rápido posible, pero bueno, recuerden que estamos nosotros, somos Foto en la Sierra, ¿no? Entonces, si se meten a fotoenlasierra.mx, pueden llegar a nuestra página web donde pueden ver pues información de todos los talleres que estamos organizando, porque recuerden que a eso se dedica Foto en la Sierra principalmente, y que pues al fin estamos organizando talleres ya presenciales, pero evidentemente con todas las normas de seguridad que pues todavía pues de esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, y para eso organizamos algo que bautizamos como Photocamp, porque la idea es hacer un campamento de 3 días donde cada día vamos a tener un taller con grandes fotógrafos. Bueno, no me acuerdo el orden, siempre me hago bolas, pero uno de ellos es nada más y nada menos con Gaby Olmedo, que Gaby Olmedo, por si no la conocen, es una gran fotógrafa documental que en verdad yo ya tomé el taller con ella, es una gran amiga y sinceramente lo que ella les va a enseñar de cómo capturar la esencia de las personas y bueno, no solo de las personas, ¿no? A la hora de hacer sus fotos, la verdad creo que vale muchísimo la pena. Entonces, porque además la técnica que ella usa realmente transmite muchísimo, ¿no? Entonces, y les va a servir, ya saben, estos talleres los organizamos porque no importa qué tipo de foto hagas. Te va a servir para lo que tú sea que hagas, ¿no? Entonces, si le dan clic a ese taller, pues bueno, aquí pueden ver todos los requisitos, el itinerario, la inversión, todo lo respecto y el temario, ¿no? O sea, de qué se va a platicar y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, entender realmente qué es la fotografía documental y la fotografía de reportaje, las diferencias, la fotografía de calle, etcétera. O sea, varias cosas que en teoría como fotógrafos creo que así es como empezamos. Realmente agarras una cámara y te sales a darle clic a todo lo que te topas, ¿no? Entonces es como llevar ese principio, pero a otro nivel, ya algo superior, ¿no? Entonces, mi estimada Gaby, buenísima. De ahí en fuera, el segundo día, o bueno, no me acuerdo si es en ese orden, pero bueno. Juntamos a dos de los grandes fotógrafos de 15 años en México, y que bueno, son reconocidos a nivel también mundial, porque las fotografías que hacen, miren, justamente lo que hablábamos, bueno, ellos sí lo hacen en locación y los han llevado a todo el mundo a tomar fotos, pero la verdad ya no sabes si es foto de 15 años, de fashion, fotocomposición, o sea, la verdad es que manejan justamente muchas, muchas técnicas, pero pues también pues aprender de ellos, de cómo trabajan, la iluminación que hacen, etcétera, ¿no? Entonces, son nada más y nada menos que Lázaro Casas y Luis Gallardo, ¿no? Entonces, cada uno súper exitosos en su área. Igual aquí pues pueden ver un poquito más de requisitos, inversión, temario, etcétera. Y por último,
y no menos importante, de hecho, el buen Eric Guevara, que por si no lo conocen también es un guerrero mixteco increíble, súper orgulloso de sus raíces, y la verdad es que él está clavadísimo en todo el mundo de la moda, del fashion, y no nada más eso, sino que últimamente ha estado haciendo muchas fotografías, bueno, pósters para películas aquí en México, ¿no? Entonces, porque una vez más, ahora es que complementando lo que decíamos aquí con Madre Santa, digo, sí, Madre Santa, es que iba a decir Santa Madre, pero bueno, con Madre Santa, la verdad es que él, por ejemplo, también, no nada más es, digo, hago fashion y ya, sino que de ahí, por ejemplo, hace pósters y hace también fotocomposición, o sea, varias cosas interesantes que dices, mira, o sea, todo al final se complementa, ¿no? Pero bueno, lo más interesante de Eric y que se va a enfocar en este taller es que él le encanta salir a mediodía en la hora que todo, bueno, la mayoría de los fotógrafos no nos gustan, ¿no? Él dice, pues, ¿por qué no? Sale y en esa hora es donde hace sus fotografías. Entonces, les va a enseñar esas técnicas de cómo realmente entender y manejar la iluminación sin importar las condiciones en las que se encuentren y que aún así saquen fotografías espectaculares, ¿sale? Entonces, pues, bueno. Y bueno, ya saben, aquí también pueden ver toda la información, etcétera. Entonces, pues háganlo cuanto antes porque ya es a finales de este mes, ya estamos en el mes del Photocamp, es el 28, 29 y 30 de junio, entonces es en Puebla, en Zacapoaxtla, ¿no? Entonces la verdad va a estar increíble, de hecho de ahí es la familia de Gaby Olmedo, entonces también va a estar bastante padre, ¿no? Entonces recuerden que lo padre de ir a un Photocamp es que no nada más vas y aprendes, sino que además vas y convives con los ponentes y con todos los participantes del taller, ¿no? Entonces, evidentemente, como les decía, con su sana distancia, pero a final de cuentas va a estar inolvidable. Entonces, bueno, de ahí en fuera, pues, bueno, síganos, ya saben, también a nosotros, si están viendo estas transmisiones, porque ya están en Facebook, pero también ya vamos a empezar a hacer transmisiones a la par en YouTube, así es que búsquenos también en YouTube, porque Facebook ya las transmisiones, como esta en vivo, ya no se van a quedar guardadas, ya nos las van a borrar. Así nos dijo Mark Zuckerberg, así de, ¿qué crees que no nos gusta que hagan? Es que guarden todo, entonces se las vamos a quitar. Entonces decidimos que vamos a migrar más a YouTube, porque ahí sí puede quedarse todo esto guardado para que lo puedan ver las veces que quieran, porque recuerden que, la verdad, si se van a nuestro Instagram, pueden echarse un clavado y ver precisamente todo lo que, todos los fotógrafos, los grandes fotógrafos que hemos entrevistado, que han pasado por acá, de todas las categorías, de todos los tipos, de todos los colores y sabores, ahí los pueden ver, y de todos pueden aprender muchísimo. Y fíjense, los últimos dos videos que hemos subido, pues precisamente son con respecto a estos talleres que les comentábamos, de Eric Vara, ¿no? El estilo de fotografía que hace, y con Gaby Olmedo, ¿no? Pues bueno. Y por último, ya para acabar, y hacer el cierre de la transmisión, recuerden, si me quieren seguir a mí también, yo soy Solid Capo, entonces aquí pueden ver justamente que pues estoy en la parte de arte digital, 3D, fotocomposiciones, etcétera, etcétera, y sí, también soy fan de Star Wars. Entonces, bueno, en fin, listo, creo que eso ahora sí es todo, vamos a pasar a la parte final de este programa, y para eso nos vamos a ir aquí, entonces va a estar complicado, pero bueno, lo que suelo hacer en esta recta final es la gente nos va a tomar una foto del recuerdo, ¿sale? Y por cierto, nada más antes, dice por acá, no, eso ya lo había leído. La foto del recuerdo va a ser que levantemos el puño cerrado aquí y lo vamos a chocar, pero como ustedes son dos allá, creo que sería su otra mano, ¿no? O una mano conmigo, mira aquí. Uno de ustedes la choca conmigo, con la mano izquierda, creo que sería la otra mano. La otra. Sí, la derecha. Pero sin tapar a Sol. Porque Sol va a estar así de. Ahí está, perfecto. Muy bien. Y ahora Sol, asómate tantito, júntate más a Max, porque si no, no te. Exactamente. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Perfecto, ahí están los puños. Entonces asómate, Sol, y sonrían. Y Max, hazte más acá. Exacto, ahí está. A la de tres. Una, dos y tomé la foto y nos quitamos en 3, 2, 1, ahí está, perfecto. El que la tomó, ya saben, súbanla a sus historias, etiqueten a Madre Santa Foto, evidentemente, etiqueten a Foto en la Sierra, y si me quieren etiquetar a mí también, pues adelante, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. ¿Algo que quieran comentar antes de irnos?
No, muchísimas gracias por la oportunidad. Nos encanta, la verdad, charlar con colegas. Como vos dijiste antes, podríamos estar horas charlando, pero sabemos que todo tiene un fin. Así que gracias por la oportunidad, por ver nuestro trabajo y por brindarnos su tiempo, ustedes a nosotros. Sí, muchísimas gracias. La verdad, siempre la buena onda de la gente de México es increíble y súper generosos. Así que muchas gracias. A nosotros un placer y ojalá que en el futuro nos podamos volver a ver. Me parece, y ojalá en un futuro nos podamos ver, pero ya en persona y conocer en persona, ¿no? Porque yo la verdad no tenía el placer. Ha sido una gran experiencia. La verdad es que está increíble lo que están haciendo y cómo se han adaptado y cómo han ido ampliando. O sea, yo en verdad me identifico mucho, ya lo pudieron ver un poquito, pero con todo lo que están haciendo. Entonces, pues me da mucho gusto ver que habemos varios así locos haciendo cosas más allá de lo que está como establecido, ¿no? Entonces, rompiendo barreras, eso creo que es algo importante. Y pues bueno, de ahí en fuera, muchísimas gracias. Y pues ya saben todos los que nos están viendo, todos los martes a las 11 de la mañana, aquí andamos en este programa que denominamos como hashtag Enciérrate, ¿sale? Entonces, compartan, pasen la voz porque en verdad se aprende muchísimo. Y pues bueno, seguimos en contacto y nos estaremos viendo próximamente en el Photocamp a finales de este mes, que ya queda, pues aquí estamos a 7, a 8 ya. Quedan 15 días más o menos. Bueno, sí, ¿no? Ya es 20 días, perdón. Estamos a nada, así es que aprovechen y apúrense porque también, pues evidentemente hay el cupo limitado. Entonces, y la verdad, los talleres están increíbles, así es que, pues aprovechen, ¿sale? Entonces, pues bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias una vez más y vámonos ahora sí al final en T-5, 4, 3, 2, 1. Hasta la próxima. Bye, bye. Y ahí está.